trayectoria del sistema de Lorenz habla de la teoría del caos. Entonces es algo muy pesado también para nosotros, o sea, requería como mucha energía y el estado en que nos pone a nosotros era diferente. No podíamos solo marcar como las cosas, teníamos que hacerlas cada vez como a un 100%. En esta ocasión nos llamaba la atención, bueno, Noemí tenía muy claro que debíamos probar algo diferente, ¿no? Partir desde algo diferente, que no sea un objeto, que no sea algo físico, sino partir de un estado, por ejemplo, de una emoción. Y eso es lo que hace este trabajo diferente. La teoría del caos dice, habla del detalle, ¿no? Que con un detalle simple puede provocar algo del otro lado del mundo. Entonces, la coreografía, el diagrama, la trayectoria del sistema de Lorenz comienza así, con un detalle. Y ese detalle produce todo hasta que se va haciendo más grande. Y justo cuando ya dices, no, ya se van a, algo va a pasar, regresa al inicio y regresa a ese detalle, ¿no? Cuando tuvimos esas dos canciones y las escuchamos una y otra vez, sabíamos que las canciones eran muy, muy difíciles de trabajar, pero por eso las escogimos precisamente, por eso decidimos trabajar con ellas, pues porque daban eso que por lo menos yo estaba buscando sonoramente, ¿no? Y sensitivamente, eso que me alimentaba mucho. La mayoría de los festivales a los que vamos a ir son en la calle, entonces teníamos que adaptarlo a la calle, entonces hacer todo el trabajo con tenis y, o sea, todo el tiempo pues ella me está pisando las manos, ¿no? Todo el tiempo me pisa el cuerpo, no es lo mismo que me pise con sus pies y las calcetas a con los tenis, y no es lo mismo toda esa protección que tiene el teatro a la calle, que la gente genere esa curiosidad, que pueda aparte escuchar la curiosidad y esperarnos a nosotras, porque había veces que nosotros lo hacíamos dos veces seguidas, ¿no? Y se esperaban y la veían otra vez y yo decía, ¿cómo pueden verlo tanto, no? ¿Cómo? O sea, obviamente nosotros lo vamos a ver muchísimo porque es nuestro trabajo y deseamos especializarnos en ello, pero que la gente pueda hacer lo mismo es muy gratificante, es muy bonito. Y pues yo agradezco mucho lo ingenuas que somos, pues porque de verdad, solo fue como, sí, hay que hacerlo, sabiendo que, o sea, personas de altísimo nivel iban a mandar su trabajo y que iban a estar presentes ahí, y nosotras solo dijimos, sí, no, va, hay que hacerlo. O sea, a partir de que nos avisaron que éramos finalistas, pues fue así, ensayar muchísimo durante un mes y medio, y nunca habíamos tenido un proceso tan largo con una obra, o sea, nos llevamos 6 meses, 7 meses con esta obra, pero somos jóvenes, a veces es nuestro primer trabajo como largo, y evolucionó muchísimo, y cuando llegamos a Costa Rica, pues realmente todo ese tiempo estaba ahí, entonces solo llegamos a hacer lo que mucho tiempo estuvimos trabajando, pero horas en que solo nos podíamos concentrar en eso. Encontrar el silencio,
Y a través de ese silencio que te mantenía completamente atento, entonces todo podía surgir. Okay. Y nos dimos cuenta que no era algo aprendido solamente, sino que cada vez que hacemos esta pieza hasta la fecha, es empezar de nuevo, es ir creando todo al mismo tiempo que lo estamos haciendo, cada vez, y que es algo que ya está hecho. Antes decíamos que era nuestro y ahora decimos que ya es, que tiene vida propia, que es algo a lo que cada vez que lo hacemos, entramos. O sea, tenemos que entrar y todo está sucediendo de nuevo. Siempre sucede de nuevo. Entonces, esta vez pasa de esta manera, pero porque está sucediendo en este momento. O sea, como cada vez que bailamos esta pieza, se regenera y se vuelve a crear.